Sí, comparto esa visión de la comunicación como un arte. Yo creo que cualquier construcción colectiva, desde una familia hasta un país, pasando por una empresa, una institución como Adepa, eh, necesitan para funcionar eh, valores compartidos, códigos comunes, necesitan intercambios. Y creo que la comunicación básicamente es lo que permite cimentar ese vínculo de un colectivo de, de personas. Por eso me parece tan importante. Bueno, ADEPA, eh, que es la entidad que nuclea los medios periodísticos de la Argentina, justamente... Eh, tiene como característica que nuclea a medios de los más diversos orígenes, perfiles, estilos, líneas editoriales, miradas sobre la realidad, pero que se sobreponen a esas diferencias porque pelean eh, o porque luchan por algo que compartimos todos, más grande, que es la posibilidad de que todos podamos expresarnos libremente sin, sin ningún tipo de condicionamiento, sin represalias sin hostigamientos, eso es la libertad de expresión. Y, y creemos que, además, poder hacerlo desde la defensa del periodismo profesional, de los medios profesionales, eh, es un aporte para, para la convivencia democrática y para el debate superador, ¿no? el debate de los grandes temas que, que nos definen como, como nación. Sí, sí lo tenemos porque hemos estado muy pendientes, sobre todo en momentos donde en la Argentina eh, nosotros veíamos una libertad condicionada, porque en libertad de expresión siempre decimos no es solo poder decir lo que se quiere. Eh, muchas veces se puede decir lo que se quiere, pero se necesitan además dos cosas, que esto puede hacerse sin que decir lo que se quiere o lo que se piensa te traiga a aparejadas consecuencias negativas, como puede ser. Una represalia estatal o, o la violencia por parte de determinados grupos o hostigamientos de distinto tipo, sino también que existan medios sustentables para poder decir lo que se quiere, porque a veces la expresión individual no alcanza, no alcanza a hacerse oír. Eh, las organizaciones periodísticas eh, necesitan recursos: recursos para investigar, recursos para eh, poder llegar a, a públicos más amplios. Y esto a veces es costoso y cuando desde el Estado eh, se ahoga a la autonomía de los medios también se conspira contra esto. Así que cuando esto sucedió en la Argentina, nosotros estuvimos muy atentos porque además veíamos que era el reflejo de lo que pasaba en otras latitudes de la región y siempre hemos marcado esto y cuando en la Argentina la situación eh, eh, en un punto mejoró, también hemos seguido muy de cerca la situación de otros países de América Latina y, y del mundo. Y, y cuando se han producido cuestiones eh, serias, ya sea de violencia física contra periodistas, ya sea de ahogo contra medios, ya sea de cierres de medios, las hemos señalado eh, con mucha firmeza. Y, y lo que hoy nos preocupa es que además los medios estamos atravesando un momento muy desafiante también por la propia sustentabilidad de nuestra industria, porque han aparecido... Nuevas tecnologías y hay un cambio de paradigma que todavía no hace claro cómo va a ser el modelo de sustentación de los medios en el futuro cercano. Entonces, también nos preocupa esto, eh, es una preocupación que tienen los medios en todo el mundo, lo vemos desde Europa con la ley de propiedad intelectual digital, lo vemos en, 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 en propios Estados Unidos, eh, donde los medios, algunos los más importantes, logran eh, sustentarse con suscripciones, pero la mayoría. Eh, se le hace muy difícil y se están generando desiertos informativos en muchas latitudes, y esto está pasando en todo el mundo, y creemos que hay que dar un debate muy profundo en las democracias modernas sobre cómo eh, la democracia occidental va a sostener la función del periodismo profesional en un momento donde hay un cambio total de paradigma. Ese es un fenómeno bastante curioso, ¿no? Esa sensación de que eh, construyendo una realidad eh, paralela o, o construyendo una, un, un periodismo afín eh, van a lograr modificar eh, lo que sucede a la gente. En realidad lo, o digamos, lo que la gente percibe en el día a día. Nosotros somos, eh, estamos convencidos de que eh, los medios y el periodismo está, obviamente para mostrar lo que pasa, para mostrarlo desde su legítima mirada, con su legítima opinión. Pero básicamente es muy difícil que la sociedad eh, pueda vivir engañada eh, mucho tiempo. <laughs> Esa era la frase que decía. Entonces, la verdad, eh, se ha demostrado muchas veces que incluso con eh, gobiernos, con medios muy críticos que han marcado muchas falencias, la sociedad ha pensado que estaba en una situación donde quería votar esos gobiernos y los ha votado. Y en otra situación donde eh, llegó el momento de que la sociedad consideró que había que cambiar, cambiaba más allá de la situación de los medios. Los medios, la verdad, es que no tienen que especular con su digamos, función de, de contar lo que pasa respecto de eh, si pueden ser o no beneficiosos para una situación política. Lo tienen que hacer, me parece, tratando de ser honestos y fieles a su audiencia. Y en ese sentido, eh, creo que la historia es, ha sido muy clara y muy contundente. Eh, lo valoramos, ya te digo, porque lo que se trata de hacer en la DEPA, además de velar para que no haya excesos de, de ningún tipo, ni de los poderes públicos, ni de los poderes privados que puedan atentar contra la libertad de expresión y contra la integridad física de los periodistas, sino además porque estamos embarcados en fortalecer el periodismo profesional. Periodismo profesional que, insisto, desde su legítima mirada editorial de cada medio, sí pueda poner... Eh, como una prioridad el, el trabajar sobre hechos, el trabajar sobre sustentos fácticos comunes, que es un poco lo que en esta era de la posverdad, de los hechos alternativos, de la fake news, me parece que nos diferencia eh, de, otros, de otros fenómenos, de otras plataformas, de otros sistemas. Entonces, que sigamos trabajando por el periodismo profesional y que esto de alguna manera sea valorado por verbo, eh, me, me pone muy contento. Hay nuevos fenómenos, ¿no? Dice, se habla de las fake, que son las, las ya, ya no sí, las fake news, sino las, sí, cuando directamente se, se, manipula. se manipulan más, hasta videos, hasta sí, este, sí. declaraciones. Eh, yo creo que como, como todo, eh, eso va a ser parte de un ciclo, pero va a tener que ver mucho también con la respuesta que demos desde las instituciones eh, públicas y privadas a esos fenómenos. Me parece que si logramos poner de val en valor el periodismo profesional, si logramos que los los medios eh, profesionales se transformen en escribanías de la realidad, como llamo yo, eh, y, y, y que de alguna manera seamos los que auditamos, eh, digamos, que esos fenómenos no terminen contaminando el ecosistema democrático, eh, hay una esperanza. Bueno, tenemos que mejorar en muchas cosas, ¿no? Eh, en una de ellas es en, el, en seguir profundizando el rigor profesional, ¿no? Eh, muchas veces esta propia debilidad de sustentabilidad económica que enfrentamos las empresas periodísticas hace que muchas veces eh, justamente ajustemos eh, en cuestiones básicas como tienen que ser el chequeo y el rechequeo de la información, la posibilidad de eh, ser nosotros mismos verificadores eh, de lo que eh, hoy está pululando en el ecosistema digital, eh, trabajar para darle a nuestros periodistas los tiempos y los espacios para que puedan hacer periodismo en profundidad. Creo que calidad periodística es un, es un objetivo que, que siempre eh, debemos profundizar, que nunca es suficiente.